trabajar en ella. Dios va a trabajar con quien se deje trabajar. Dios no puede moldear a la gente que siempre están bajándose de la rueda. Dios va a trabajar con gente sincera. Todavía tengo un poco de carne alzada. Con esa es la gente que Dios trabaja, con la gente que confiesa, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa no prospera. El único problema es que la apariencia nos está matando. Hay que quitarse la careta, hay que dejar la apariencia, hay que quitarse el disfraz. Ahora la gente canta en interior, lo cantaron. ¡Ay!
Jordan nueva. El LeBron. ¡Ay, ay, ay! Yo lo siento, puede ser la hora, ahora que sea, no me interesa el nombre. ¡Así es! Porque la gente se cree que porque tienen un nombre, tú tienes que rendirle por el tesoro. No. Gloria a Dios, el altar está abierto. Y como se queda ahí sentado. ¡Amén! Porque si no se le permite a los de la casa, no se le puede permitir tampoco a los de afuera. ¡Gloria a Dios! Y los primeros que tienen que estar pendientes son los guías, los guías, con la vela más allá. Usted tiene mi autoridad. Mira, tú sabes por qué hago un engaño cuando la mujer
la gente dice, no, que yo me voy a hacer una maleta de maquillaje para ponerme, pintarme aquí, pintarme allá. No. Si el marido tuyo te ve cuando tú te levantas con la peste roja. ¡Ay, padre! No la vemos. Despeinada con la gente así. Con Dios, una con peste a boca, una a la mesa, como quiera. Abraza. Entonces, la que no se siente conforme eres tú. ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, ay! Y tú no te cagas que los niños no te lindo nada.
Dios. ¡Santo Dios! Que no importa tu estado actual, Señor, no importa lo que pase, yo me voy a mantener fiel. ¡Amén! Cambia mi familia, cambia la vida, yo no voy a cambiar. ¡Amén! Hoy me divorcio de cualquier sistema mundano del infierno que quiera hacer la obra que Dios está haciendo en mí. Alguien me pueda alabar a Dios aquí. ¡Gloria! Habrá alguien aquí que tenga la puerta en su sitio, el pantalón en su sitio, para decirle al diablo: si Dios me limpió, no me voy a volver a ensuciar. Acepta lo anasea, cámara más sana. Siento a Dios aquí fuerte. Alabe a Dios aquí. Gloria a Dios. Viva y salenta y ansia. Oiga bien, hermano. Primeramente quisiera hacer, si hubiera una vida que no conoce a Cristo, es necesario hacer ese llamado antes de orar por la iglesia. Todos los que tienen a Cristo aquí, levanten su mano al cielo. Déjela arriba que yo le pueda. Ahí, que yo pueda saber que usted es Cristo. Que usted la deja abajo, que yo le voy a hacer el plan de reconciliación aquí hoy. Que yo vea que todos los que estamos aquí le servimos a Cristo. Ahí, no para asegurar. ¿Tú no necesitas tú? ¿No? ¿Sí o no? Sí, pues, ¿y la mano dónde está? Hay que subirla arriba, si no te convertimos hoy aquí. ¿No? Ahí, o sea, que todo y adoramos a Dios. Eso es importante. Ahora, yo quiero la mano arriba de aquellos que dicen: yo quiero que Él me santifique más. Gloria a Dios. Usa la batalla. En una ocasión yo le dije al Señor: si tanta gente se daña y tú lo sigues usando, y tú lo sigues bendiciendo a ese que están en la bendición de Dios, varón, a ese que están en la voluntad de Dios, porque ellos se dañan y siguen fluyendo. Y yo le dije: Señor, ¿y por qué tú tienes que exigirnos a nosotros tanto? ¿Por qué te empeñas en decirnos a nosotros que no cambiemos y que nos guardemos íntegros? ¿Sabes lo que el Señor me ministraba? Es que tú eres la iglesia y los que son iglesia es necesario que se santifique. Hay gente que son vasos desechables en la iglesia. ¡Santo Dios! Usados en el momento, pero luego desechados. Pero los mejores vasos se guardan en lugares seguros. Los vasos de Dios, los vasos de honra, se santifican. Por eso somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Sí, adoramos a Dios. Somos vasos útiles en sus manos, pero somos instrumentos santificados delante de Dios. Yo quiero que usted levante sus manos ahí donde está, en esta primera noche. Levante sus manos al cielo. Gloria a Dios. Burra machanda. Ahí, sus ojos ahí cerrados. Y yo quiero que usted le diga al Espíritu Santo: santifícame esta noche. Santifícame. Dile: santifícame. Santifícame, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios.
alfarero, haz un corazón nuevo. ¿La tengo más decir eso? Para poderte adorar mejor. Esposo liado de corazón. Thank you.
Dios fuerte, mi Dios fuerte. Siento oración, pero si usted siente la necesidad que hay algo en usted, usted entiende su corazón, que tiene que entregárselo a Dios, mire, entrégueselo. No se vaya de aquí sin entregárselo a Dios. Si usted siente que hay algo en su sistema, usted quiere cambiar, el que quiere cambiar lo hace por voluntad propia. Dios no obliga a nadie. Yo lo que quiero es que tú se lo entregues, que tú digas: Señor, ¿sabes cuántas veces yo he tenido que humillarme ante Dios como predicador? No me avergüenzo y decir perdón. Y él lo acabó, que a veces uno sube ese altar y uno dice: Señor, así mis palabras cuando voy a subir al altar es: Señor, que como subo humilde, así va a ir. Amén. Porque yo no sé lo que Dios pueda hacer. Nosotros somos polvo, pero esa cuerda de vuestra condición y de mi vida. Gloria a Dios. Si algo yo no quiero es que Dios me deseche. Que después, imagínese un muchacho de pueblo tanto caminar para él decirte: ¿dónde cojo? Triste sería eso. Padre, mira tu siervo. Bendice su vida. Ayúdala a permanecer en ti. La palabra dice: el que permanece en mí, en él lleva mucho fruto. Ayúdala a vencer. Dios mío, Señor, que los días que me quedan sobre la faz de la tierra, ella se mantenga limpia delante de tu presencia. Que nada separe de tu presencia. Usa la bacanta, la basaba. Tócala en esta hora con esa unción especial. Ella sienta el toque del Espíritu Santo. La unción, Dios mío, que la cubre, que la guía. Señor, guarda de cualquier ataque del diablo. No permita que el enemigo tome ventaja alguna, sino que tu presencia se escuda alrededor de él. Cubre sus luz, fuerzas. El nombre de Jesucristo, declara tus palabras. Páralo, dame el nombre. Padre de la Lucía, bendice su vida. Ahora, ayúdalo a vencer. Mío, Padre. Que nada, Dios mío, no pueda detener el camino. Trabaja con él, Dios mío, en cada área, en la forma que tú quieras, no a su manera, sino a la tuya, porque tu forma no falla. Glorifícate en él, en toda obra, Señor, que tú estés haciendo. Esa obra se vea hecha, notoria, Dios mío, sobre lo que tú estás obrando para tu gloria. Llévate lo que hay en el corazón que pueda impedir que tu gloria se manifieste. Avanza la obra en su vida, Espíritu Santo. Y llévalo al propósito, llévalo al plan divino, Padre. Acércalo a través de tu espíritu a ti, Dios mío, para tu gloria. Y Samara Bacanta, Eva Seya, Liana y Acerta. Ahora mismo toca su corazón, ahora mismo toca su cuerpo. Toca, Dios mío, su interior en esta hora, que él salga de aquí diferente. Que la gloria de Dios le caiga arriba en esta hora, Padre. Gloria.
dice este niño, tú los tocabas y los bendecías. Ellos es el reino de los cielos. Ellos son aquellos que representan la entrada al reino de los cielos. Padre, bendice este niño. Que él sea Samuel, santifícalo. Que él crezca en el temor de tu palabra. Y que tú hagas de él un instrumento de honra. Pongo mis manos. Son tus manos sobre él. Bendícelo. Y toca su corazón, su vida, su cuerpo. Sopla Dios sobre él. Su presencia sopla sobre él. Ahora, ahora, es tuyo, Dios mío. No hay diablo que lo toque, Padre. Que más sana haya, es tuyo, no hay diablo. Que lo toque. Sueños más profundos, experiencias personales.
Urraman Soliva Sayama. Nada, pobre Dios mío. Nada le daña, Dios mío. Y el mundo, ni su placer, todo eso pasa, Dios. Que nada más le llame la atención que allá afuera, enamora, la seduce, la muerte al fondo. Oh, como Jeremías, que el fuego se le meta, Dios mío. Gloria a Dios, para la gloria de tu nombre. Den un aplauso a Dios, mi amado, bueno.